Dentro de todas las cosas que se dicen, y se opinan, y se afirman, y se ratifican, una cosa que creo que tendríamos que pensar los ciudadanos en general es que la delincuencia puede ser que no se rehabilite jamás. La persona que se dedica a ese rubro, a ese negocio de ser ladrones, homicidas, rapiñeros, bueno, todas esas cosas. Ese conjunto de subrubros no es rehabilitable. Entonces, una cosa que digo, tendríamos que reconocer los ciudadanos de buena voluntad que nos vemos afectados por este flagelo social, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las cárceles? ¿Qué pasa con todo el sistema penal? ¿Por qué se los juzga y cosas por el estilo? Bueno, yo creo que en realidad lo más que podemos hacer los ciudadanos comunes, víctimas de los delincuentes, es simplemente desestimular el negocio. No podemos ir más lejos que eso. No podemos. O sea, lo que tenemos que hacer es agudizar nuestro ingenio para que el negocio de robar autos, por ejemplo, se vea bloqueado porque la venta de repuestos usados sea perseguida, sea dificultada, como que pierda, digamos, utilidades, que no dé ganancia eso. Tantos negocios honestos hay que dan quiebra porque pierden la rentabilidad. Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la policía también, digo, todo lo más que podemos hacer nosotros, y que de hecho se hace, es complicarles el negocio para que los delincuentes en sí, los que nacieron en un ambiente de delincuencia, los que lo hacen por tradición familiar, los que no saben hacer otra cosa, bueno, se vean un poco, digamos, dificultados. Digo, que no sientan un estímulo, una facilitación. No, sí, que sobre esto no lo controla nadie. Mirá, vamos a cometer este delito que esto no lo controla nadie. No, cuidar en la medida de lo posible de estropearles el negocio, nada más que eso. Lo que hacemos nosotros con las cárceles y todo el sistema penitenciario es pagar lo que nos cuestan las cárceles y la manutención de esta gente que está encarcelada, es pagar para que ellos pierdan horas de trabajo, horas de actividad, para desestimularles el negocio, pero nunca para convertir un delincuente en honesto. Eso quíteselo de la cabeza. Nunca vamos a rehabilitar a un profesional del delito. Nunca.